Amigos de ustedes y nosotros, buenas tardes para los que nos ven en Estados Unidos, Times Winer en el 92 allá. En Puerto Rico, en algunos de los cables, en la República Dominicana entera. Somos Teleuniverso, Canal 29. Y qué bueno es encontrarnos con este amigo, porque así podemos definirlo. Simplemente de él podríamos decir muchísimas cosas, pero me voy a quedar en que aspira a la presidencia de la República para el 2016. El buen amigo Luis Abinader. Luis, permíteme tratarte así, tratarte como un amigo. Buenas tardes. Para el teleauditorio de Teleuniverso. Amigos. Por eso te lo digo. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí estamos en mi pueblo, en Santiago. Y siempre acudiendo a tus invitaciones. El día pasado vi unas encuestas y te dan una posición muy buena. Te puedo decir que me sentí muy bien. Eres una persona que te ha ido ganando el cariño de la gente. Precisamente por tu don de gente, por tu forma de ser. Y que no tiene tasa de rechazo, todo el mundo te ve con buenos ojos. De acuerdo a esos números de esas encuestas, en este tiempo, ¿qué tuvo de decirnos? No, realmente es un gran compromiso que nosotros estamos asumiendo, ya que la población nos está situando como el candidato de la oposición, el candidato del cambio, y realmente ya pues tiene mucha esperanza en nuestra candidatura. Y ese, como dije al principio, es un compromiso que tengo no solamente con los miembros del PRD mayoritario, de la convergencia, sino con todo el país. Me siento muy bien y mucho mayor y mucho más comprometido. Pero bueno, te digo una y te digo la otra. Se está hablando de algunas divergencias a propósito de convergencia entre Hipólito Mejía y tú. Aspiran los dos a la presidencia de la República para el 2016. Y quizás por la misma convergencia. Hay problemas entre tú y Hipólito, hay diferencias. ¿Está pasando algo o se mantiene la misma unidad, el mismo cariño? Y lo de la presidencia para el 16, aspiran los dos y quizás otros. ¿Cómo se va a decidir? Mira, José, yo me reía porque en estos días yo estaba desayunando en casa de Hipólito y en la televisión decía un comentarista, ya las diferencias de Hipólito y de Luis son insalvables. ¿Y tú estabas desayunando en la casa? Desayunando con Hipólito. Mira, realmente hay una gran preocupación con la convergencia y todo esto surge, todos estos rumores surgen en esa situación. Se mantiene el cariño, se mantiene el aprecio, se mantiene la colaboración, porque no es solamente sobre nuestras candidaturas, que él no ha dicho que aspira, pero podría aspirar. En el caso nuestro sí hemos manifestado nuestra aspiración. Es por el compromiso que tenemos con la democracia dominicana. Esta colaboración va más allá del simple aprecio, de la simple familiaridad que ha existido y va a existir entre la familia de Hipólito Mejía y la nuestra. Es una alianza, es un acuerdo, es una colaboración para defender la democracia dominicana que está en juego, para defender la democracia dominicana que está realmente amenazada por sectores que quieren mantener un partido único, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, te respondo claramente de que no existe ninguna, ni la más mínima, ni va a existir tampoco, ninguna diferencia. Pero tienen que entretenerse algunas personas que han visto la fuerza y la fortaleza con que ha salido la convergencia y tiene que tener esa preocupación. Dice doña Milagros Ortiz Bosch que la gente de Miguel Vargas han excluido, han sacado del padrón a más de 1,500,000 de PRDistas. Dicen la gente de Miguel que ellos ya tienen 500,000 y que ellos limpiaron el padrón. ¿Qué opinión te merece esa denuncia de doña Milagros Ortiz Bosch? Mira, más que una denuncia, creo que fue un comentario. A nosotros ya realmente no nos interesa mucho lo que pueda hacer el grupo de la alianza de Leonel y Miguel Vargas. Eso ya es parte de un juego de ellos. Ellos deben de excluir todavía más, porque dicen que no van a, por primera vez en la historia del PRD, no van a hacer convención en 120 municipios, porque supuestamente se llegaron a acuerdo. Entonces, esa es la primera vez en la historia del PRD. Por lo tanto, ya nosotros sabemos hacia dónde va eso, hemos visto cómo han tratado las encuestas a Miguel Vargas y no nos merece ningún tipo de comentario. Ya yo dije hoy en la juramentación del PRD mayoritario aquí en Santiago que ya nosotros esa lucha la ganamos, nosotros le ganamos ya la lucha política a Miguel por mucho y lo han demostrado las encuestas. Ahora nosotros vamos a competir es con el PLD y muy posiblemente con Leonel. Y dije al despedir mi discurso hoy, adiós Miguel y nos vemos pronto Leonel. Su compañero Guido Gómez Mazara, amigo nuestro Guido, le pide a usted
y al ingeniero Hipólito Mejía que manden a votar sus seguidores a la convención del PRD por él. O sea, que apoyen a Guido. ¿Qué usted le responde a Guido en ese sentido? Guido es un gran amigo y un gran PRDista. Mira, yo he conversado mucho con Guido. Nosotros no tenemos que decirle a los compañeros que vayan a votar por Guido, porque ellos van a ir en caso de que vean realmente que va a haber una votación. Pero va a haber votación, va a haber convención. Eso todavía es una respuesta, un interrogante que tiene que venir en los próximos días. La valoración suya sobre los años de gobierno que lleva el licenciado Danilo Medina, ¿cuál sería? Bueno, yo he dicho muchas veces que tenemos un presidente bien valorado por la población, que realmente los dominicanos nos estamos convirtiendo en personas muy conformistas. O sea, no hay ningún logro real del gobierno y la gente está contenta con el presidente, no así con el gobierno. Entonces tenemos que separar dos cosas, tenemos el presidente de la República y el gobierno. El gobierno continúa el mismo endeudamiento que tenía Leonel Fernández, continúa el mismo desorden administrativo, continúa la delincuencia que no se ha solucionado, continúa el problema de la energía eléctrica, continúa el desempleo, continúa la impunidad y eso lleva a más corrupción. Entonces, ¿dónde están los logros del gobierno? O sea, pero vamos, yo no quiero hablar como un opositor. ¿Cuál es un logro del gobierno? Mencióneme un logro del gobierno. Algo que haya resuelto, no que haya decidido resolver, sino un logro. O sea, ¿qué ha resuelto el gobierno de Danilo Medina? ¿Dónde hay realmente ya una solución a un problema de los problemas reales y fundamentales del país? ¿Tú me podrías decir uno, José? Ya que pensar. Pero fíjate, si tú tienes que pensar. Del 4% para la educación, pienso que fue un logro bueno. Bueno, mira, lo primero es que eso fue una presión enorme de la sociedad y es una ley. O sea, es la ley que está ahí. Pero el 4% per se no es un logro. El 4% es dedicar los fondos que necesita la educación. El logro sería que esos fondos invertidos, ejecutados como tienen que ser, empiecen a cambiar las estadísticas de los niños y niñas en las escuelas públicas en términos de mejorar la calidad de la educación. Y hasta ahora, esas estadísticas de mejora no se han dado en el país. Ni al contrario, continúa de la misma manera. Entonces, el logro, si se quiere, o la parte positiva es que se está cumpliendo con la ley. Como yo, cuando me visitó el CONEP, yo le digo, bueno, que otro pacto que hay que hacer es el pacto por la legalidad, que se cumplan las leyes, que no se cumplen. Entonces, esa es esa parte. O sea, pero no tenemos realmente todavía que esa ejecución vaya a dar los objetivos que nosotros buscamos. Porque fíjate lo que pasó con la Feria del Libro. ¿Tú viste el dinero que se metió? 18 millones de pesos se invirtieron en casetas. Entonces el 5% es para 18 millones de pesos en casetas. No, hombre, señores, por Dios. Aquí tiene que haber una mejor administración. El problema vital, y es el grave problema del gobierno del PLD, es una administración y una gerencia que vayan a invertirse el dinero en los aspectos fundamentales y básicos de solución a los problemas del país. Se está resolviendo la delincuencia, los atracos, los robos. El gobierno está empeñado en eso. ¿Usted qué piensa como político de este país, político importante? ¿Pero qué usted pregunta que sí? Si se están resolviendo los problemas de la delincuencia porque el gobierno está aplicando una serie de políticas. Sí. Bueno, mira, yo no dudo que haya la intención de resolverlo. Quizás del mismo presidente y hasta del jefe de la policía. Pero el 9-11 que se ha puesto, y yo lo aplaudo, el 9-11 es una parte de todo un plan. Que debería de ser de todo un plan en contra de la delincuencia. ¿Usted cree, José, que ganando un policía 7,000 pesos se puede resolver aquí? ¿Se puede resolver el problema de la delincuencia? Por eso yo hice la propuesta de que el mínimo que debe de ganar un policía es 23,000 pesos, que es más o menos el equivalente a $500, que es el mínimo de la policía en Latinoamérica. Un policía en Haití gana $500. ¿Usted sabía eso, José? Entonces, ¿y cómo podemos nosotros resolver ese problema en la República Dominicana sin que realmente, quiénes son los que hacen las reformas? ¿Son máquinas? ¿Son robots? No, las reformas de la policía lo hacen los policías. ¿Y un policía ganando 7,000 pesos puede hacer esa reforma? Entonces, no estamos realmente atacando los problemas por la raíz, por donde debemos de tomar. Pero bueno, hablemos finalmente de convergencia. ¿Cómo va la convergencia? ¿Cómo va la situación interna? ¿Realmente se está viendo que ustedes están movilizando los pueblos donde llegan con la convergencia? Parece ser que está penetrando la convergencia a los niveles de pueblo.
Tú, Luis, que manejas números, y perdóname que uso el calificativo de tú, que manejas números, la situación interna de la convergencia, ¿cuál es en este momento? Mira, hoy por hoy, no, un candidato, en el caso nuestro, como candidato a la convergencia, estamos en un empate técnico con el PLD. Tú sabes que yo soy, y doy los datos que siempre existen, en un empate técnico. Sin todavía proclamarme candidato, sin todavía tener una definición, sin la integración de muchos otros sectores que van a venir en este momento. Ese dato solamente el día de hoy me dice que nosotros vamos a ganar en primera vuelta las elecciones. La convergencia es una realidad, la convergencia se ha pegado, la gente quiere convergencia, la gente quiere un frente opositor que realmente sustituya el gobierno del PLD. Y por el otro lado tenemos al que secuestró las tres siglas, que se va a ir a su más mínima expresión, muy posiblemente formando parte del bloque del PLD. Bueno, Luis, veremos a Miguel Vargas sacando entre un 3 y un 4%. Agradezco estos momentitos que nos ha dedicado para el teleauditorio de Teleuniverso, el programa Ustedes y Nosotros. Nada, la mejor de la suerte, eres una persona, reitero, con una tasa de rechazo muy bajita, creo que ni existe. Mucha gente te aprecia, te quiere. Yo quiero que tú sigas siendo así, el mismo Luis Abinader que yo conozco. Que Dios te bendiga y que siga la suerte. Ese es el que soy, no puedo cambiarlo. Gracias, José. Gracias a ti. Siga con ustedes y nosotros. Jordi Rosario Caimares está en la cámara. Nosotros desde la República Dominicana para Teleuniverso, Puerto Rico, Estados Unidos. Continuamos.